Bienvenidos a Misterios en la Intimidad. Hace muy poco tiempo hablábamos de la posible existencia de esas criaturas fantásticas, legendarias, incluidas en el folclore de cualquier país, de cualquier época histórica, como son las hadas, los elfos, los gnomos, y se planteaba entonces la posibilidad de que esos seres existieran. Hay testimonios que parecen así apoyarlo, y que estuvieran dentro de esta realidad, pero en una especie de frontera incierta entre esta y otra dimensión, o fuera de nuestro espectro visual, o algo que planteaba la posibilidad de que existiera otro universo, otro mundo paralelo a este, o en íntimo contacto, que no vemos, que no percibimos, porque está en otro tiempo, en otro espacio, pero que sin embargo está en una íntima conexión con nosotros. Si eso fuera así, se explicarían muchas cosas. Se explicarían cosas dentro de la parapsicología, se explicarían cosas dentro del fenómeno ovni, también se explicarían dentro de lo aparentemente sobrenatural. Vamos a profundizar en el tema, pues como lo hacemos siempre, charlando de la forma más distendida posible y con invitados, unos habituales y otros nuevos. En este caso ya todos han estado en esta tertulia, que van a aportar pues sus ideas o sus preguntas. Ya saben ustedes que la misión de esta tertulia no es dar respuestas, sino compartir inquietudes y, en el mejor de los casos, proporcionar algún dato, algún elemento de juicio para que todos nos aclaremos un poco o tengamos mayor información sobre el tema que sea objeto del debate. Lorenzo Fernández ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones, es un periodista que está especializado en lo raro, como tantos otros, los ovnis, los poltergeist, cualquier cosa, apariciones marianas, es otro tema que tú has tocado mucho, y supongo que más de una ocasión en tus investigaciones te habrás encontrado con la necesidad de justificar o de explicar algunos de los fenómenos como si existiera esa otra dimensión que permitiera que en un momento determinado algo se esfume y pase a otro sitio, o que algo proveniente de ese otro lado se materialice en este. ¿Tienes o has sentido la necesidad, o por lo menos la sospecha de que eso sea posible, de que algunos fenómenos se puedan explicar así? Yo creo que todo el que se mete en este campo y lo investiga se encuentra siempre ante esa tesitura. Decir, intentar explicar lo inexplicable, encontrarte ante un suceso al que supuestamente o aparentemente no se le puede dar una explicación científica, digo científica entre comillas, y tienes que buscar ir un poco más allá, intentar buscar esa explicación, quizás traspasando el umbral de estas dimensiones para acceder a otras. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces la falta de pruebas ante sucesos claramente rotundos, pues ya sea el fenómeno ovni, ya sea apariciones marianas, sea cual sea, pues no te hace más que pensar en abrir otra oportunidad, otra puerta de acceso a quién sabe si a otras dimensiones. Bueno, ya hablaremos de todo ello. Hemos comenzado muy serios. Yo creo que hay que frivolizar un poco. Sí. Marisa Collado también ha estado en esta tertulia con nosotros en otra ocasión, numeróloga, vidente, y bueno, y además de eso, pues con una amplia experiencia en este campo. Yo no sé si para alguien que tiene una capacidad de evidencia como la tuya es necesario recurrir a la existencia de otra dimensión, de otro plano de realidad al que accedes pues cuando tienes esos flash, cuando de repente ves una imagen de algo que se va para a la evidencia, no necesariamente, simplemente yo creo que te pones en vibración a un punto donde lo ves en presente, a lo que quizás está por suceder. Lo que sí os puedo decir, pues que yo de pequeña sí contactaba con seres, y además seres muy peculiares, de tipo, pues, gnomos, cosas de la naturaleza, ¿no?, que están en la naturaleza. Y los veía como una cosa natural, y pienso que muchos de los niños todavía los ven o los pueden ver, porque ese sexto sentido no se les termina de cerrar hasta determinada edad. Yo desde luego doy fe que sí, que los veía, charlaba, me peleaba con ellos y ahí estaban. Y siempre en la naturaleza, eso sí es cierto. Bien, seguiremos con ese tema después. Javier Sierra, también has estado ya aquí en otra ocasión. Ahora estás con el enemigo, eres un director de más allá, ¿eh? Bueno, enemigo cordial. Enemigo cordial. Pero, bueno, pues a pesar de eso, pues
sigues siendo amigo de esta tertulia. Y aunque te pasara, yo qué sé, pues a 10 minutos o, sí, o al caso, pues igual. Hombre, desde el más allá también se pueden mantener amistades. Yo conservo muchas amistades allí. Javier, ¿qué opinas tú de los temas que tú tratas y que has investigado? Hay uno fundamental, que es el fenómeno OVNI, que yo creo que es el que más te ha hecho recorrer los caminos y viajar, ¿no? Dentro del fenómeno OVNI, ¿hay datos, elementos de juicio necesarios, suficientes para plantearse que hay otra dimensión, que esos objetos no vienen de por ahí lejos, pues echando humo por el tubo de escape y esas sí, cosas, sino que de repente desaparecen? ¿Se puede plantear desde la perspectiva del fenómeno OVNI? Yo creo que sí, desde luego. ¿Eso? Sí, sí, indudablemente. Además, el hecho de que estos objetos, por ejemplo, sean detectados por los radares en un determinado momento y desaparezcan de la pantalla como objeto físico, como si pasaran a otro lugar de manera instantánea, ya nos está abriendo la perspectiva de que este tipo de inteligencias, porque evidentemente se trata de objetos dirigidos por inteligencias, son capaces de burlar los sentidos tradicionales de la física. Además, la propia ciencia reconoce que existen esas otras dimensiones que no son capaces de describir, pero hay teorías que hablan de hasta 11 y 12 dimensiones en nuestros momentos, las más moderadas, otras hablan de muchas más. Y algunas de estas dimensiones podrían explicar eso, aunque quizá de todos los fenómenos paranormales, el que creo que más, paranormales porque, digamos, se escapan un poco de lo normal, el que más se ajusta a ese patrón de las otras dimensiones, yo creo que es el fenómeno de las teleportaciones, que además lo hemos hablado en muchas ocasiones, y es ese fenómeno, para los espectadores que no lo conozcan, en el que una persona va conduciendo por una carretera a cualquier momento del día o de la noche, entra en una niebla por regla general, y aparece 400 kilómetros más abajo. Esa traslación instantánea de un pedazo de materia con un ser vivo dentro a otro lugar nos está indicando también que ha habido un acortamiento de la dimensión del espacio y por lo tanto ha habido un pliegue en una dimensión y se ha viajado a través de otra. Yo creo que eso es lo que más nos ha hecho recapacitar. Bueno, ya sabéis o deberíais saber, aunque luego no lo ejercéis, que no tengo yo que andaros preguntando, sino que cada cual puede intervenir cuando quiera y decir lo que sea. Y si no, hacemos una prueba y me callo a ver qué hace. Bueno, ya sabes que no me callo mucho, pero bueno. Yo quería preguntarte, eso que has explicado, que me parece muy interesante, ¿qué explicación le dais? O sea, ya sé que científicamente es muy difícil. Es difícil, pero ¿qué es? ¿Una pérdida del tiempo? No, es una pérdida del espacio en este caso. Espacio-tiempo, ¿no? Porque si de repente pasa de un lugar a otro sin contar minutos, porque pienso que has querido decir eso, ¿no? Sí, claro, y perdiendo pues kilómetros, es decir, de repente claro. 300 kilómetros que tardarías en recorrerlos 2 horas y media a una buena velocidad, los recorres en un periodo de 1 segundo o 2 segundos, una cosa así. Lo que sí que, bueno, aquí entramos en un terreno de especulaciones, pero yo creo que es aplicable el principio es hermético de cómo es arriba es abajo, en una cosa tan simple como esta. Y es que la astrofísica se plantea desde hace ya bastantes años la existencia de lo que llaman los agujeros de gusano. Es decir, ellos hablan, los astrofísicos, de que existen anomalías en el universo, de tal manera que hay lugares que ellos llaman agujeros negros, que son grandes atractores de materia, y existirían teóricamente agujeros blancos, que serían grandes expulsores de esa materia. Y que la materia que entraría por un agujero negro sería inmediatamente expulsada por un agujero blanco en otra punta del universo. Eso es lo que se está comentando un poco del triángulo de las Bermudas y todo eso. Sí, ahí voy, yo voy un poco ahí. Es decir, eso es a nivel macrocósmico. A nivel microcósmico también se habla de que hay partículas que son capaces de atravesar obstáculos físicos de manera también automática, por microagujeros de gusano. Si eso existe en el macrocosmos, o por lo menos se cree que existe en el macrocosmos, y existe en el microcosmos, ¿por qué no va a existir a una escala local como la nuestra y producir anomalías como esta, ¿no? De forma casual, claro. Yo recuerdo una película, Poltergeist, que supongo que la mayoría de los espectadores la conocen. Había en una secuencia, me estoy refiriendo a la primera, que es la que tengo más fresca, porque la vi hace poco otra vez, es la aparición de unas pelotas de tenis, me parece que eran, la aparición, lo que llamamos en parapsicología, o lo que llaman aportes. Es decir, algo, estamos aquí y de repente, como brotando del techo o brotando de la nada, ¡pum!, cae una piedra, por ejemplo, que eso es, hay bastantes casos descritos, y además con testigos
perfectamente cualificados que han asistido a ese tipo de aportes. Objetos que generalmente llegan calientes, pero que proceden de otro lugar. A veces les ha seguido la pista y no es que hayan surgido la nada, proceden de lugares muy distantes donde en ese momento han desaparecido para aparecer en este otro lugar. Y no estamos ya hablando, porque el fenómeno OVNI hay una entidad inteligente detrás de esto. Aquí estamos hablando de objetos. Y eso, en el mejor de los casos, lo produciría la mente de un dotado, sería el que produciría eso. O anomalías en la propia estructura del espacio. O alguien que está en medio de los dos universos, de los dos tiempos, y tiene una piedra para un lado o para otro. Hombre, a mí, ¿cómo explicar esos fenómenos? A mí me ha hecho recapacitar mucho un factor que es el de la probabilidad en este asunto. Sí. Es decir, yo creo que este tipo de fenómenos, y a todos nos ha pasado que tenemos un objeto en casa, nos desaparece durante tres días, volvemos a ese mismo sitio y nos encontramos ese objeto que ha aparecido otra vez ahí. Yo creo que esos fenómenos son cotidianos, es decir, que se producen a escala humana, es decir, con las teleportaciones como hablábamos antes, y a escala más pequeñita con objetos. Pero ahora bien, a mí me ha hecho recapacitar mucho una cosa y es el famoso tema de las desapariciones de personas. Si pensamos que nuestro planeta está cubierto en más de tres partes por agua, por lugares inhóspitos como desiertos, etc., si este tipo de fenómenos son aleatorios, hay una gran probabilidad de que una persona que es teleportada, por decirlo de alguna manera, es decir, desaparece de un punto y aparece en medio del océano, de repente se ahogue, algo tan obvio como eso, y desaparezca para siempre sin dejar ni rastro. Eso es una posibilidad, igual que existen objetos que nunca más vuelven a aparecer, o objetos, como decía Fernando, que desaparecen de un sitio, aparecen en otro lugar a miles de kilómetros y se les ha intentado seguir la pista. Por lo tanto, para mí, creo que es una anomalía de la naturaleza, dentro de lo que es de extraño, y que es muy, muy difícil de perseguir, ¿no? Y que explicaría ese tipo de cosas como las desapariciones de personas y de objetos. Para mí el mar tiene un gran misterio, desde luego siempre me ha atraído muchísimo y bueno, y el saber que hay más cantidad de agua que de tierra. ¿Tienes alma de marinero? No, tengo una atracción hacia el mar, o sea, sé que hay algo que además descubriría o desvelaría muchísimos secretos. La composición del agua, una serie de cosas que tiene la profundidad. Es como si fuera la madre de lo que es el mundo. Yo, al hilo de lo que estabais comentando, la verdad es que aquí la gran pregunta sería ver si esto está provocado, lo provoca alguien, o son fenómenos puramente físicos, pues que cambios geotérmicos, sísmicos. Y al hilo de esto me ha venido a la memoria, y si me equivoco de fecha, pues me corregís, vosotros sabéis más que yo, el célebre experimento Filadelfia, en el año 1943, cuando un buque de guerra, el Eldridge D-173, pues de repente desaparece de las costas de Filadelfia y aparece a decenas de kilómetros en Norfolk, en el puerto de Norfolk. ¿Qué pasa? Aparece en Norfolk y luego vuelve otra vez a Filadelfia. Ahí hay un espacio de tiempo en el que el buque desaparece, aparece a los pocos segundos, pocos minutos, en un lugar que está a decenas de kilómetros y, sin embargo, no sucede nada. Todo parece indicar que fue un experimento ultra secreto llevado a cabo por militares. Incluso, según se decía, había participado en este experimento el propio Einstein. Y yo creo que aquí ya estamos viendo una provocación. Se está provocando un experimento, si es realmente cierto. Se está provocando el experimento. También podemos ver que sean fenómenos, como digo, físicos. Otros casos, pues, por ejemplo, de desapariciones humanas que tú comentabas, Javier. Pues, por ejemplo, está el de Rudolf Hess. En el año 1950, una persona en la Quinta Avenida de Nueva York aparece de repente, pues, como surgida de la nada y le atropella un coche. La gente se queda asustada porque al ver a esta persona se dan cuenta de que porta el traje típico de otra época, del siglo pasado, para ser exactos. Al registrar el cuerpo del cadáver encuentran que llevaba una carta con un matasellos del año 1873. Por lo tanto, ahí pasaba algo. La policía se puso en marcha, los cuerpos de seguridad se pusieron en marcha y descubrieron que en el año 39, en las guías del 39, aparecía un Rudolf Hess, que Junior, parece ser que el hijo. Se dirigieron a la casa donde vivía esta persona y el hombre este ya había muerto. Se encontraron con la mujer y recordaba a la mujer cómo su marido recordaba de antaño de su madre, que de repente él no conocía al padre. El padre suyo, pues de repente salió un día a pasear, a hacer su hobby preferido, que era fumarse un cigarro mientras paseaba, y de repente pues desapareció. Al mirar las actas de desaparición del año 1873, se descubrió que efectivamente había un Rudolf Hess que desapareció y que no se volvió a saber nada de él. Y el pobre hombre aparece al cabo de los años para que lo atropelle un coche. Que lo atropelle, eso es increíble. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrándonos ahí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Un agujero de gusano? ¿Un paso, una puerta a otra dimensión? Hombre, ahí entramos en otro tema, que es que Lorenzo en ese sentido también tiene muy buena memoria, que es el tema de los objetos fuera de su tiempo.
Es decir, de esos objetos que se han encontrado en épocas históricas que, a las que no corresponden, evidentemente. Y ahí hay uno que os cuento la historia así muy breve porque es muy fascinante. Es un cuadro italiano, que hay un fresco italiano en una capilla en un pueblecito que se llama Montalcino, en la iglesia de San Pedro, en esa ciudad. Hay un fresco donde se ve una representación de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y debajo una especie de concilio papal, o sea, hay varios obispos y el Papa. Y encima de la escena de los obispos está la Trinidad, y entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, hay una esfera metálica, que se ve perfectamente los remaches y dos antenas que salen de esa esfera y que están sujetadas por Dios Padre y Dios Hijo. La comparación es inmediata, es decir, aquello parece un satélite Sputnik, de hecho, hasta tiene una especie de protuberancia en su parte inferior, que es la que tenía el Sputnik como, como objetivo de cámara que llevaba este satélite. Y el cuadro en realidad fue pintado en el año 1600 por un señor que se llamaba Ventura Salimbeni. Este señor pintó algo que no era de su época, lo pintó en ese cuadro, pero tampoco, y tú eres vidente, yo creo que aquí deberías participar en esto, también es muy difícil atribuirlo a la videncia. No será un recuerdo vivido de algo que él lo tenía en su mente. Pero si él fuera vidente y fuera capaz de trasladarse en el tiempo, esa es mi, por supuesto, mi explicación. Yo de entrada te digo que todo artista, cuando está artísticamente trabajando, está fuera de tiempo. Pero, o sea, no está dentro de él, sale de su cuerpo. Pero él representó un objeto singular como fue un satélite. Que lo estaba viendo, o sea, eso pero es como sería más fácil que representa un 600, que había más, ¿no? Digo yo. No, porque a lo mejor eso no era lo que le motivaba, igual tenía algo en su mente, una evidencia que era lo que le estaba motivando y lo tenía que transmitir. Es decir, en cierta manera los videntes entonces, o los artistas cuando están en ese estado especial, están en otra dimensión. Es que es muy difícil transmitir lo que tú ves en la mente, o sea, o sea, la comunicación que te pueden dar a través de la mente, luego pasarla a palabras, es tremendamente difícil. Pero tendría, siguiendo esa hipótesis, tendría que ser algo que le hubiera impresionado tanto y que para él tuviera un carácter tan trascendente como para incorporarlo a un cuadro de la Santísima Trinidad y colocar al Padre y al Hijo agarrando el objeto. Es decir, no tuvo que ser una visión, bueno, pues como de eso, de un 600 o lo que fuera. Debió ver aquello, pues seguramente en el cielo. Y por eso lo relacionó con la con personajes sobrenaturales. Un recuerdo simplemente que recordaba y estaba en su mente. Un recuerdo que tenía. ¿Por qué no? Si el tiempo dejaba de existir, del futuro, haber pasado. ¿Cómo? Claro. Sí. Hombre, a mí me recordó un poco, yo le di muchas vueltas a ese asunto cuando me encontré aquel cuadro. Me quedé muy traumatizado, muy traumatizado con aquello. Le di muchas vueltas a ver cómo era posible que un señor del año 1600, de primeros del 17, se fijara en un objeto del futuro tan concreto como ese, como, como un Sputnik. Y buscando referencias en la literatura y tratando de averiguar a ver qué demonios podía haber sido eso, me encontré con un evangelio, en realidad es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, que es un libro que habla de Abraham y de cómo Abraham es secuestrado por Yahvé, es abducido en cierta manera por Yahvé, llevado al interior de una aeronave, porque así lo describe este libro, y Abraham ahí describe cómo, cómo es la Tierra, como un fenómeno que era difícil de constatar en la antigüedad, como en un determinado momento, en un punto del planeta era de noche y en otro de día, él se dio cuenta de eso dando vueltas alrededor de la Tierra, describía las nubes desde arriba y la Tierra desde abajo, con una perspectiva exacta a cómo se ve. Es uno de los evangelios apócrifos del Antiguo Testamento, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero está publicado por la BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos, y yo me quedé muy sorprendido, porque estuve buscando referencias de la aeronáutica en la antigüedad, digo, a ver si es que aquí hay alguna clave para este asunto de Salimbeni, y a ver si Abraham vio algún Sputnik mientras estaba en órbita, pero no encontré esa referencia. Leonardo da Vinci también hizo unos inventos, unas cosas que no tenían sentido en su época. O sea, que él estaba captando cosas en futuro. O Julio Verne, por ejemplo. Por ejemplo. Verne, lo último que pasó fue este descubrimiento, entre comillas, de la novela última suya, París en el siglo XX, una novela que él escribe en 1863, contemporánea a las aventuras del capitán Ateras, o sea, es una de sus primeras novelas, y que su editor no publicó porque decía que aquello era demasiado fantasioso. Y ahí describe algo que hasta hace muy poco tiempo nadie podía imaginar, que era el fax. Pasa que él lo llama pantelégrafo, y él, no existían las líneas telefónicas, existían las telegráficas, por lo tanto lo asimila
al telégrafo, y él describe perfectamente cómo es una caja donde se mete una hoja de papel y en el otro lado hay otra caja que decodifica la señal y la convierte en el mismo dibujo, en el mismo texto. Y eso lo describe Verne en 1863. Lo fascinante es que lo pueda describir, porque él lo puede entender en su vivencia, pero luego explicarlo en la época en la que él está, es dificilísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Parezca natural, que parezca normal. Esas son las pautas más interesantes para hablar un poco de lo que decías al principio del programa, que efectivamente esas otras dimensiones. Vayamos destripando un poco las cosas que han ido saliendo hasta ahora en la conversación. Por ejemplo, a mí hay algo que me ha llamado la atención y que lo dais, por supuesto, y hay una connivencia, todos estamos de acuerdo en eso, ese objeto que estás buscando, que sabes que estaba ahí encima y que no está. Y que revuelves toda la casa, no lo encuentras, en mi caso suelen ser libros, y al cabo de unas horas o de unos días aparece en el lugar donde, también minutos donde estaba a veces. Antes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? ¿Quién se lo lleva? Porque aún admitiendo que hubiera, sí. esos agujeros de gusanito íntimos y vecinales, alguien tendrá que coger ese libro y meterlo en un agujerito y que esté fuera de esta realidad. Desmaterializarlo simplemente. Durante unas horas, unos días. A mí eso me ha pasado y con Joaquín, además hemos hecho el experimento. Yo no sé si lo comenté ya aquí en esta tertulia, fue el apartamento en el que yo vivía, él lo heredó, y vamos, llegó con las maletas y me echó para que yo me fuera a un piso grande que ya tenía alquilado previamente. Y dejé muchas cosas en el apartamento. Y como estábamos muy cerca, pues yo le llamaba, oye, búscame tal libro y dame tal dato que... Y en una de esas ocasiones pues le llamé, oye, hay un libro, lo tienes justo enfrente de donde estás, claro, el apartamento lo conocía muy bien, la estantería de enfrente, de estas características. Pues no está. Que me mira bien, que no está. Bueno, me acerqué a casa, digamos, pues a 3 minutos de distancia, y en efecto el libro no estaba allí. Como ya me había sucedido eso en muchas ocasiones, que vamos a hacer la experiencia. No quedaban muchos libros en ese apartamento, pues yo qué sé, 300, 400 a lo sumo. Y entonces tuvimos la santa paciencia de mirar uno por uno todos los libros que había en las estanterías. No estaba. Bueno, vámonos abajo, a la cafetería de abajo del edificio, y tuvimos media hora aproximadamente en la cafetería, nos tomamos un café, subimos, y el libro estaba donde yo le decía, donde le había dicho que tenía que estar. Joaquín vivía solo, no había nadie más en el apartamento, y es de las pocas, pues siempre te queda la duda, lo habré metido en algún lugar despistado y luego no lo encuentro, a ver si ha sido pues fulanito el que lo ha cogido, pues la hija, el padre, la chica, yo qué sé. No, en este caso es que no había ninguna posibilidad, además fue en el transcurso de media hora, y era una de las bromas que gastaba el momo que yo tenía y que luego heredó Joaquín también en su casa. Es decir, ahí lo atribuimos enseguida. Mira, no digo el adjetivo del momo, cómo se entretiene el cochino haciendo estas cosas, ¿no? Y lo atribuimos a él porque había otro tipo de manifestaciones. En esos casos de aportes, de desapariciones, de estas características, pienso que es inevitable pensar, creer que alguien, si tendríamos no solamente que recurrir a la posibilidad de que los objetos pasen de un lugar a otro, sino que también haya entidades, personas, que pasan de un lado a otro también, y son capaces de llevarse o traer los objetos. Lo curioso es el carácter burlón, ¿no? Sí. O que de la casualidad, que en estas cosas no existe la casualidad, evidentemente, de que tú vayas a buscar precisamente el libro que ha desaparecido. Esa es otra historia. De repente pueden haber desaparecido otros libros que tú no necesitas en ese momento y no percatarte de ello, ¿no? O sea, aquí lo más desconcertante es el cálculo de probabilidades que uno puede empezar a manejar, ¿no? No, en este caso parece obvio que no se puede atribuir la casualidad. Las probabilidades serían pequeñísimas de que hubiera desaparecido precisamente él, ese libro. Es decir, al yo llamar y hablar, pues alguien hace desaparecer ese libro
que pone algo que lo vuelve invisible, o llámalo como quieras, pero... Eso, sí, eso me recuerda también otros casos que ya son un poco más dramáticos, desde luego, pero ya de desapariciones de personas. Mm. Recordaréis, sin duda, el caso de la desaparición del famoso niño pintor de Málaga. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasó? Pues este niño, que se llamaba David Guerrero, desapareció en Málaga ante un montón de personas, es decir, se pensó que podía haber sido secuestrado, que podía haber sido un coche que se hubiera detenido delante de la parada del autobús donde este niño estaba y haberlo introducido dentro. Nada de eso sucedió. Los pocos testigos que fueron interrogados en su momento por la policía describían algo tan absurdo como que en un determinado momento ellos vieron al niño esperando allí a que pasara el autobús. Y en el siguiente parpadeo ese niño ya no estaba. No le dieron más importancia porque no supieron cómo asimilar esa percepción, pero eso es realmente lo que sucedió o lo que recuerdan que sucedió los testigos que estaban allí. Y eso te da también esa pauta, es decir, que hay ese tipo de desapariciones que no dejan ningún tipo de rastro y que obedecen, yo ya no sé si es a la burla de estas entidades que conviven entre nosotros. Yo creo que eso es algo más importante o bien cuando se trata de personas. O bien efectivamente intervienen, hay otro tipo de fuerzas o de intenciones o de accidentes de la naturaleza. Yo creo que la clave ahí está un poco en lo que decía Lorenzo. Yo he vivido en Venezuela un caso de, además, personas conocidas, que efectivamente una niña desapareció en la parada del autobús del colegio. Y fue al tercer día, apareció en el mismo lugar, y la niña no recordaba absolutamente nada, era como si realmente estuviera cogiendo de nuevo el autobús o dejando el autobús para entrar a su casa. Y ese tipo de cosas me parecen espectaculares y terribles, sí, ¿no? Pero que no recuerde nada también quiere decir algo. Que lo pones en una película y que no se lo creen los espectadores, ¿no? ¿Hasta qué punto esos casos están bien contrastados y...? ¿Conocías a la familia? Y... Sí, sí, bueno, y también en darle credibilidad a la niña, pero la niña llegó pues con su mismo uniforme, su mismo vestidito, que tampoco llegó maltratada ni llegó mal, simplemente pues como si hubiera dicho adiós ahora mismo y ha llegado el punto. O sea, es algo como... Casos de esos, de desapariciones. Por ejemplo, yo, si me permitís, yo cuento bien estudiado. Entre tantos que hay, a mí uno que me llamó mucho la atención fue de un joven norteamericano de Illinois, se llamaba Carlos Ashmore. Y este joven, pues, fue la cosa tan sencilla como esta. Era una noche de frío, la nieve llegaba a 1,5 metros, seguramente la conocerás, a 1,5 metros del suelo. Por lo tanto, el joven al salir iba al pozo y al salir, lógicamente, las huellas iban quedando marcadas sobre la nieve. ¿Qué pasa? Que de repente la familia se empieza a extrañar. Una noche de frío a esa hora, con la nieve que había, y el joven que no vuelve. Salen, deciden salir a buscarlo, y de repente ven cómo las huellas se van quedando sobre el terreno marcadas, y de repente, a unos pocos metros del pozo, desaparecen. No hay retroceso, se quedan totalmente paradas, como si el joven de repente se hubiera volatilizado. Pero lo increíble de este caso es que en los alrededores, tanto de los árboles como del mismo pozo, se oía al niño pidiendo auxilio hasta que se fue evaporando la voz, hasta que desapareció. Y de ese niño no se volvió a saber nada más. Y otro caso también que encontré hace poco, precisamente fue... en la redacción de Enigmas, me enseñaste tú, un caso de Albacete, de una niña del año 82, me parece que fue, una niña de 8 años que desapareció, estuvo 4 días desaparecida y volvió. Al volver no recordaba nada, nada más que estuvo durante esos 4 días acompañada de un ser de blanco muy alto, que le estuvo acompañando, ella le decía a la señora, una persona muy agradable que le estuvo acompañando, pero esta niña cuando volvió no recordaba nada de esos 4 días, tan solo ese detalle. ¿Explicación? Pues vayan a ver usted el qué. Ya. Pero incluso en estas cosas... Hay leyes, o sea, que es lo que me hace pensar a mí en algunas ocasiones que intervienen fuerzas paranaturales, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, investigando el tema este de las teleportaciones y manejando un poco la casuística ambiental que hay sobre el tema, una de las cosas que me encontré, que fue muy curiosa, fue que las teleportaciones se producen siempre en países del mismo dominio idiomático, es decir, cuando se habla de teleportaciones de un señor de Albacete que entra en una niebla y aparece en otro país, ese otro país es Chile, o es Perú, o es Bolivia, o es cualquier otro país donde se habla español. No es, en el caso de los ingleses, por ejemplo, pasa lo mismo, es decir, un señor que está conduciendo tranquilamente por Sheffield, de repente aparece en la India, que es un país también con dominio... Es un detalle, ¿no? Por lo menos... No, pero que son ese tipo de constantes que te encuentras en los casos que no dejan de ser absurdas, porque es una constante cultural. Pero a lo mejor es eso lo que permite conocer los casos, porque si un señor de cualquier lugar, de Burgos, pues sale de su pueblo con su coche y aparece en...
en, no sé, en un pueblo de Suecia, a ver cómo explica a los suecos, hace un momento estaba saliendo de Albacete, ¿no? También ya a lo mejor, bueno, pues acaba volviendo por sus propios medios, no lo sé. Son tan confusos esos casos y se prestan, yo me imagino en esa situación, me imagino, bueno, pues que voy con mi coche por una carretera, desaparezco de esa carretera y aparezco en Nuevo México, donde os dé la gana. Bueno, yo no sé si lo diría, porque no me iban a creer. Vosotros diríais y... Mira, yo te voy a contar... Iríais a la embajada y dirías, es que me han robado y me han quitado el pasaporte y me han quitado todo. Darías una explicación, pero dices, no, mire usted, es que hace 10 minutos estaba por una carretera de Soria y de repente pues he aparecido aquí. ¿Tú crees que lo dirías? Yo no. ¿Tú lo dirías? Posiblemente no. No, pero además... Lorenzo... Yo es que posiblemente no estuviera vivo, o sea... Pero además, fíjate, a mí me pasó una cosa. Uno de los trayectos que yo hago de viaje más habitual es entre Madrid y Castellón. Y conozco la carretera de Madrid, o sea, la carretera de Valencia bastante bien. Pero hace unos años esa carretera estaba en obras, bueno, sigue en obras, un pedazo de autovía que todavía falta por cerrar. Y en uno de aquellos viajes, bueno, que estaban construyendo la autovía, yo cogí el camino y de repente no habían colocado las señalizaciones de tráfico y yo aparecí en Albacete. Yo por un momento pensé que me había teleportado, porque digo, Dios mío, esta carretera yo la conozco a la perfección y estoy en Albacete, ¿cómo es posible? Y estuve 2 días intranquilo. Yo desde Albacete ya cogí la carretera hasta Alicante y de Alicante ya cogí la carretera hasta Castellón. Hice una ruta un poco extraña. Hasta que no volví y reconstruí kilómetro por kilómetro la carretera y me di cuenta que el fallo estaba en que los de la Dirección General de Tráfico, bueno, el MOPU, el Ministerio de Transportes, no habían colocado el cartel indicando el desvío hacia Valencia. Pasé unos días amargos pensando, aquí me he teleportado y no sé cómo ha sido. Y desde luego la decisión que había tomado es de no contarlo. Máxime cuando ya había publicado artículos sobre el tema y decía, pero ¿cómo el cazador va a ser cazado? ¿No? Y es esa sensación extraña que uno le embarga. ¿Habéis tenido acceso a alguno de esos casos de teleportación directamente? No que hayamos leído sí. Yo en reportajes... De medium, como de penetrar en bien una energía, o sea, provocar una rueda y provocar esa energía y yo verla enfrente y decir, bueno, ya no me pilla a mí, voy a entrar a este que está allí y sentirla dentro, ¿no? Y es una sensación tremendamente fuerte porque es como una vibración, como si tuvieras una mini pimera dentro, o sea, algo, pero que entonces te empiezan a hablar, te cuesta mucho hablar y eso me costó mucho quitármelo. Y a lo que voy es que durante un par de días yo estaba en mi casa y de repente me veía sentada en el salón de otra casa donde nadie no conocía a la gente, pero como si yo participara de esa reunión. ¿Y la gente te veía a ti? No lo sé, porque a mí la verdad me preocupaba y sentía todavía esa especie de vibración interior, ¿no? Como esos sillones de descanso que vibran, pues igual, estás constantemente... Y me pasó durante 2 o 3 días. Tuve que hacer mucha fuerza, mucho control para quitármelo. ¿Pero nadie notó que tú faltabas en tu casa, por ejemplo? Mira, no lo sé, porque estaba tan preocupada con lo que me pasaba que vamos, ni quise comentarlo, ni decirlo, ni nada. Sí, quizá ahí entremos en ese otro fenómeno, la bilocación. Uh-huh. Es posible. Yo conozco, vamos, un caso, el del Santo Custodio, uh-huh. y he hablado con testigos, incluso con la Guardia Civil, y hay ocasiones en las que estaba constatado cómo estaba en 2 lugares diferentes uh-huh. al mismo tiempo, cosa que por otro lado se cuenta mucho de los santos. Uh-huh. Pero hubiera sido interesante saber si desaparecías de un sitio para aparecer en otro o estabas en los dos sitios. Pues no lo sé, porque si se lo pregunto a mis hijos yo creo que salen corriendo. Los antiguos, especialmente durante... hay un caso que yo conozco bien de bilocación que es el de una monja de Soria, se llama María Jesús de Ágreda, que se supone que estuvo en más de 500 ocasiones en Nuevo México antes de que llegaran los evangelizadores españoles y evangelizó allí varias tribus de indígenas y tal. Pues lo que decía la Inquisición, o lo que sospechaba la Inquisición, que es muy gracioso ese tipo de explicaciones, en su proceso de 1635, es que la monja era llevada por algún tipo de fuerza sobrenatural a Nuevo México y en su lugar esa fuerza sobrenatural dejaba una imagen suya
para que las otras monjitas no notaran la ausencia. Y ese tipo de explicación, que en su momento recibía el nombre de ángel, se decía que se dejaba un ángel en el lugar de donde había desaparecido, es algo que se sigue aplicando en nuestros días, porque, bueno, se produce una ambigüedad. Hay gente que sufre bilocaciones y que recuerda estar en el sitio de la bilocación, y hay gente que no recuerda nada, sin embargo, le han visto en otro sitio. Por lo tanto, el fenómeno tiene esa doble dirección. Verme en otro sitio sí me ha sucedido. Hay otra santa menos conocida que también apareció del norte de África, apareció aquí en España, en la península, Santa Trahamunda. Hay una historia detrás muy, muy bonita, muy interesante. Pero yo os preguntaba si, bueno, tú estás hablando de un caso que tú has vivido, que un testigo más directo no puede haber. No, no quiero volverla a pasar. Dejabas de estar y estabas en otro lugar diferente. Pero es una sensación tremenda. Tiene que serlo, ¿no? De desconcierto, por un lado. Y de... Sí, es como si yo estoy aquí ahora y de repente me encuentro en una cafetería tomando un café. A ver, hazlo. Sí, me recuperaba. Yo os preguntaba, ¿habéis tropezado directamente con algún caso? ¿Habéis investigado algún caso de teleportación? De eso le comentamos. Estoy investigando con el compañero Iker Jiménez hace cerca de un año, precisamente también en Albacete. Esto fue más quizá abducción de una persona. Esta persona, Manuel Cabezuelo se llamaba, trabajaba en el Estrosur Albacete, y el trayecto de lo que era Albacete a su pueblo, Casas de Bajos, como este pueblo, era aproximadamente un recorrido de unos 15-20 minutos máximo. Esta persona decía que de repente pues tuvo 4 horas que se perdió, no sabe dónde. Llegaba por la misma carretera que ya llevaba, se la conocía pues tanto como tú de Madrid a Vinaroz. O sea, básicamente, exactamente igual, una persona que transitaba mucho por esa carretera porque tenía que ir a trabajar a Albacete. Y cuando iba por esa carretera, de repente dice que observó una luz bastante grande en el cielo, una luz que se le fue acercando, y dentro de la cual pudo observar una especie de seres. No lo identificó a altura, simplemente identificó unas siluetas. Mientras estaba viendo esos seres, él dice que de repente llegó a su pueblo, y si había salido a las 7 de Albacete, era a las 11, poco menos. Había transcurrido un periodo de tiempo de 4 horas en los que él no sabía dónde había estado. Él simplemente recuerda que estuvo observando esa luz, con lo que había dentro, pero no sabe qué fue lo que pasó. Fue un tiempo perdido que no recuperó. ¿Tú conoces algún caso directamente de teleportación? Yo tuve una temporada de locura con las teleportaciones. Me especialicé en perseguir personas que han tenido ese tipo de teleportaciones. Y bueno, pasa como con los ovnis, es decir, empiezas entrevistando a mucha gente y vas al final seleccionando un modelo de testigo que es el que más información te puede aportar. En el caso de las teleportaciones es muy curioso, quien mejor información te puede aportar son los transportistas, los camioneros. Ellos llevan su TAC en el camión, saben perfectamente las paradas que hacen, el tiempo que dura cada parada, los kilómetros que recorren. Y ese TAC puede ser una prueba, es decir, puede ser una prueba de que ha habido un salto de kilómetros, y si tienen que hacer un Madrid-Barcelona y esos son 610 kilómetros, si de repente son 340, ha habido un salto evidente, porque el camión está en Barcelona. Que han llegado dormidos, sí, completamente, y han repostado incluso gasolina dormidos y han llegado. Y ese caso, no se lo explican. Y ese tipo de casos yo me los he encontrado, es decir, de transportistas que han tenido experiencias o viajantes de comercio que han tenido experiencias, sobre todo en una región del país, que es una cosa muy ellos curiosa. Directamente, ellos no, directamente. No un amigo de un amigo, que es lo que suele suceder habitualmente. Lo que pasa es que los saltos de esta gente son menores, es decir, son saltos de 200 kilómetros, 250, no son esos saltos que nosotros hemos leído en todos los libros, que es el del típico matrimonio que va en un Peugeot y aparece en Chile. Ese caso... Y va a repostar en la gasolinera. Exacto, y va a pagar en pesetas y le piden pesos. Ese caso lo he perseguido por 10 días distintas como rumor. Jamás. No he llegado tampoco a encontrar nunca eso. Sí he encontrado lo que tú dices. Encontré a un aparejador. Es un caso que lo he publicado, lo he comentado en algún sitio, en algún medio de comunicación, que hacía todas las semanas el trayecto Madrid-Córdoba, porque llevaba unas obras de ahí. Y en ese viaje, en esa ocasión, iba con un amigo. Y bueno, pues una carretera que se conocía, pues de hacerla todas las semanas durante varios meses. Entran en la niebla, que es algo también bastante frecuente en este tipo de casos. Los testimonios son coincidentes, obviamente entrevistamos por separado a las dos personas. Los dos coincidían en que, aunque era una niebla cerrada, había como una especie de túnel dentro de la niebla por donde el vehículo
iba con rapidez a pesar de la niebla estaba alrededor, pero no en su trayecto. Y cuando anduvieron por la niebla como unos 100 kilómetros, calculan ellos que ya es niebla. Y cuando salieron, pues este hombre sintió extrañeza porque no identificaba el paisaje, paró en la primera gasolinera, preguntó de cuánto faltaba para Córdoba y le dijeron, pues mucho, está usted a 50 kilómetros de Alicante. Y luego reconstruyendo sobre el mapa, pues claro, este hombre pues le sorprendió todo aquello, como es lógico, al ser dos, pues se estimularon mutuamente a comprobar bien las cosas, y bueno, pues respecto a la velocidad, respecto a las carreteras, porque ya habían pasado la posible desviación. Hombre, se podría haber llegado por donde ellos iban a Alicante, pero bueno, pues hubieran invertido, yo qué sé, 6 horas por carreteras comarcales y vecinales. La gasolina que habían consumido, el tiempo que habían empleado, era absolutamente imposible. No hay ninguna explicación desde un punto de vista lógico. Sufrieron esa teleportación, o llámalo como quieras, no vieron ovni, no tuvieron ninguna relación con fenómeno luminoso ni nada de eso, sino simplemente ese salto que no se sabe o no saben cómo se produjo, pero que está, lo estudiaron bien, ¿no? Y lo curioso es que siempre hay en esos casos un elemento de barrera, es decir, siempre hay como si fuera necesario atravesar algo, claro. Sea una niebla, sea una sensación de frío repentina que no saben lo que es y aparece en otro sitio, que se da también en otros fenómenos paranormales. Un túnel de luz. O un túnel oscuro, y también interpretamos como la muerte o esos estados de casi muerte como una visita a otra, a otra dimensión. Tú cuando sufrías esas experiencias, ¿qué era? ¿Instantáneo? ¿Te veías de repente en un sitio o había una sensación de atravesar algo? Perdías noción de tiempo. Sí, supuesto, atravesabas algo. Es que no estabas en ti. Estabas como en dos partes, en dos puntos. Y otras situaciones que me pasaron dos veces, que también las tengo muy, muy fijas, es el salirte del cuerpo y verte de frente. Entonces, de repente estás ahí y te estás viendo. Estás acostumbrado a verte en espejo, pues plana. Y de repente te ves como te puedo ver a ti o a ti, y es también muy, muy impresionante. ¿Y tu conciencia estaba en los dos puntos o solamente en uno de ellos, en el que miraba? En el que miraba, el otro estaba dormido. Y me vi rarísima, vamos, como si fuera una extraña. Sí, como cuando ves una fotografía, en vez de verte en el espejo, uno con las fotografías se identifica. Sí, como una desconocida, la que estaba durmiendo o que estaba acostada, era una desconocida. Pero sí hay esa constante, ¿no?, de atravesar algo. Sí, la verdad es que sí. Pasar por un medio que separa ambos, ambos lugares o ambas dimensiones. Y yo creo que ese elemento ya lo tuvieron que percibir nuestros antepasados, porque de hecho hay mucha tradición de lugares puerta, lo que se llama, pues sí, las puertas a otras dimensiones, por llamarlo de alguna manera. Y te encuentras ese tipo de representaciones desde, por ejemplo, en las tablillas cuneiformes de Sumer. Ves que hay dioses como Enli o Enki que están representados dentro de una puerta que está flotando en el aire. Es decir, que incluso en la mitología encuentras que hay esas descripciones de elementos barrera, que es lo que separa lo irreal, el mundo de los dioses, esa otra dimensión, que es, pero digamos, si es el término moderno. Pero eso de forma de consciente, o sea, si tú quieres realmente hacerlo, yo lo puedo hacer. Y vamos, siento que lo hago, pero lo hago conscientemente. No me asusto. Y sí, y no son puertas, pero no sabes son dónde puntos, vas a entrar. Son puntos como de luz que los traspasas. O sea que tú también atraviesas ese tipo sí, de... Sí, y es una sensación muy, muy especial, muy especial. Cada vez vas dejando algo. Pero tampoco es que encuentres a lo mejor lo que buscas. Pero vas de una forma directa. Ya es eso lo que te pasa a ti, Marisa, y supongo que a otras personas, a otros dotados. Pues, pero bueno, es algo subjetivo y que está dentro de las capacidades que tenéis, pero trasladar una máquina. Eso, hablábamos antes del fenómeno OVNI, yo buscaba antes de venir en casa, no en los archivos, en el desconcierto que tengo de cosas, pues una cinta de vídeo de las de Willy Meyer, del contactado suizo, que bueno, que todavía yo no tengo claro hasta qué punto es auténtico o no, o hasta qué... yo soy de los que piensa que se mezcla lo auténtico y el fraude también. Pero el hecho es que hay unas filmaciones gloriosas, los ovnis de,
de este hombre, y en una de ellas se veía perfectamente un plano de cómo el ovni está ahí, con su movimiento típico de caída de hoja oscilando, y en el fotograma siguiente ya no está. Y luego hay una, paso a paso, fotograma a fotograma, me parece que lo hicieron los japoneses, uh-huh. ese documental, y de un fotograma a otro ha desaparecido, ¿no? Y eso está corroborado por muchos testigos. Exacto. Del fenómeno, y que te encuentras con ellos y dicen, no es que se fuera a toda velocidad, es que dejó de estar. Estaba ahí y en el instante siguiente ya no estaba. Es como si se apagara. Realmente es como si se apagara. Yo tuve una experiencia con Manolo Carballal en el año 87 en Barcelona, en Montserrat, en la montaña Montserrat. Habíamos ido para entrevistar a Luis José Grifol, un señor que dice que todos los días 11 de cada mes es capaz de ver ovnis. Sí. Manolo y yo teníamos nuestras reservas, no era un día 11, era un día 27 de julio. Y en un determinado momento tuvimos una experiencia muy extraña. Encima de nuestras cabezas apareció un objeto luminoso de color blanco con un centro de color verde y una especie de bolas anaranjadas por detrás que apareció de repente en el cielo. Es decir, no es que viéramos cómo se acercaba, sino apareció de repente, recorrió una distancia mínima en una especie de semiarco en 3 segundos, 4, y se apagó. O sea, se apagó, desapareció. Y aquello nos dio mucho que pensar porque no le vimos la matrícula como nos hubiera gustado, es decir, no podemos decir que fuera una aeronave. ¿Hacía frío? No, era julio, era verano. O sea que no era coña, era sangría lo que estabais tomando. No. Lo curioso es eso, que nos quedamos muy sobrecogidos. Y fíjate, ahí se produce un poco esa reacción imprevista, ¿no? Porque Luis José Grifol dijo aquello de, bueno, ya que los hermanos cósmicos, claro, lo interpretaba todo por ahí. Ya que los hermanos cósmicos se han dignado a aparecer, podemos solicitarles que vuelen más bajo. Manolo y yo nos asustamos, nos metimos en el coche, yo creo que no hemos bajado la montaña de Montserrat en nuestra vida más rápido. Ya lo dice el refrán, cuando el ovni vuela bajo, sí. Y por eso es más... Sí. Y eso es un poco lo que me dio la pauta. Íntimo, por supuesto, no es demostrable de que esto vamos a ir, ya quedan pocos minutos de tertulia. Estamos viendo, hay multitud de testimonios de la más variada índole que parece señalar la existencia o la coexistencia de este mundo con otros, o de este universo con otros, o de este espacio-tiempo con otros, que se puede atravesar de forma accidental. Estamos hablando de ese caso del pobre hombre que desaparece y luego aparece en Nueva York, lo atropella un coche. Estábamos hablando del caso de esa niña. Hay otros muchos casos de personas que súbitamente desaparecen y aparecen en otro lugar o no se vuelve a saber nunca más de ellas. Otra, que algunas personas con determinadas capacidades pueden, de una forma voluntaria o involuntaria a veces, eso no siempre lo controlabas, pueden atravesar esa frontera, esa barrera y aparecer en otro lugar y luego volver otra vez aquí. También los objetos pueden aparecer y desaparecer. La casuística a ese nivel es abundante. Y luego hay una tecnología, alguien que tiene acceso a una técnica que permite que no una persona, no un libro, no una piedra, sino que una máquina de enorme envergadura y todas esas cosas atraviese ese pliegue interdimensional, o llámalo como quieras, y se produzca, bueno, esa desaparición en un lugar para aparecer en otro. Pues si es así, yo no sé qué pintamos aquí, porque en cualquier momento puede suceder todo eso. ¿Por dónde va la física? ¿Sabéis alguien si la física de vanguardia se está planteando? A nivel teórico se lo está planteando, sí, a nivel de hipótesis, a nivel matemático se lo está planteando. Pero hay alguno de estos científicos, de estos físicos maravillosos, medio chalados, que... Lo único que ha trascendido así un poco es con el tema de los aceleradores de partículas. Sí que se han producido anomalías en las experiencias de aceleradores de partículas porque de repente hay partículas que se han perdido y no se sabe dónde han ido. Entonces ahí sí que ha habido esa especie de, digamos, anomalía en esa investigación. Pero son tan embrionarias las investigaciones en ese terreno que cualquier certeza, cualquier comunicado casi suena a ciencia ficción y nadie le presta mucha... Bueno, de todas formas da la impresión, por lo que hemos comentado aquí, que eso es relativamente fácil. Frecuente. Que habría que saber cómo, pero que no es algo
difícil en apariencia, porque además, se produce que no, con frecuencia. Que no son contradictorios. Yo creo que puede ser, es un mundo que está esperando que lo aceptemos y lo tomemos como una cosa natural. Claro. Porque una de las mayores prevenciones que pienso que tienen es el rechazo. Es como la electricidad. Son los miedos, el no aceptarle. Como la electricidad en su momento. Es decir, ¿y sería posible, para dejar esto como una incógnita y terminar, que además de estar viviendo en este plano, estuviéramos viviendo simultáneamente en otros muchos planos o en otros universos, lo que explicaría ese fenómeno de lo déjà vu, lo ya vivido, lo ya conocido? Sí. ¿Crees que eso es posible? Muy frecuente. Yo no me atrevo a contestar a eso. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si hay alguno de los espectadores que ha sobrevivido y no se ha marchado a otra dimensión o no ha sufrido una teletransportación, pues les agradecemos su compañía durante esta hora y les citamos para la próxima semana en un nuevo programa de Misterios en la Intimidad, en el que debatiremos y charlaremos sobre otra cuestión que esperemos que sea de su interés. También vamos a incluir, no puedo decir cuándo, si en el próximo programa en otros ulteriores, pequeños reportajes yendo un poco a buscar el misterio allí donde se produce. Ya hemos encontrado dos aguerridos reporteros, Lorenzo e Iker. Bueno, vamos a experimentar un poco a ese nivel para que, además de las charlas, de la conversación, pues podamos ofrecerles a ustedes el testimonio de las personas que viven directamente lo extraordinario. Eso ya pues será en su momento, si es que todo sale bien como pensamos y si es que estos dos muchachos no desaparecen en una de esas cosas. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.